La verdad yo no me acuerdo qué dijo mi mamá que era, pero ahorita yo estoy comenzando, está mal todavía. Ahorita todo está en proceso. Ah, ok. Una de las cosas que nos vamos a meter a la herbolaria, uh-huh, a la medicina alternativa, y entre ellos la, como principal, la herbolaria. Aquí tenemos planta calanchoe que estudiada ya por el Politécnico Nacional, es anticancerígena. Ah, ok. Obviamente no para todos los cánceres, porque digo, ¿por qué obviamente? Porque hay una gran variedad de cánceres, los humanos no reaccionamos igual con todos igual, con los medicamentos que haya de cualquier tipo, y pues se sigue en proceso, y luego que la industria farmacéutica pues es la que no permite que se desarrolle este tipo de cosas, porque imagínense curarse uno con una cosa tan simple contra la quimio y la radio, que es un negocio tototote para la industria farmacéutica, pues no les conviene. Ahorita créanme que lo que yo estoy, yo en lo que estoy tomando mucho, bueno, no tomando mucho, sino lo como debe ser, el bicarbonato. Es increíble el bicarbonato, lo que tiene, y esto, y eso tiene años, pero se comenzó a dejar, como muchas cosas que le puedo platicar, muchas cosas que se fueron dejando por la industria farmacéutica. Mire, aquí es bien claro, luego cuando veamos, aquí está mi bisabuelo, que aquí se ve también, pero aquí es bien claro lo antiguo, las paredes antiguas. Así están los cuartos que cita en las escrituras los antiguos, nada más que están, vaya, como se dice, resanados o cubiertos. Pero lo que se logra ver, así está toda la construcción, que es lo más antiguo. Okay. Se habla de un corral de ganado menor, se estira. Ya cuando llega mi abuelo seguramente, o mi bisabuelo, ya hace esta construcción porque aquí tenía los caballos consentidos. Es lo que le llamo aquí ir al garage, porque aquí tenía sus caballos que usaba él. Ajá. Ya usa cantera, lo que subió de amplio de construcción para hacia arriba. Ya mire, ahí se ve clarito, ya es otro tipo de construcción. Es otra construcción. Ya otro material, es ya cantera, ya no es la piedra que sacaban. Esto aquí, por ejemplo, lo iba a meter de pasto. A la hora de limpiarlo, pues voy viendo que tiene un empedrado muy antiguo. Que lo que necesito hacer simplemente nada más mejorarlo, porque está muy burdo, y donde se haya perdido, pues arreglarlo bien, y ahí sí ponerle un piso rústico, pero ya un firme. Esa es la idea aquí. Ahorita el cuarto único habitable, así que tiene su baño, pues se lo puse hace poco de sellar. Ese es el único, así que se puede uno quedar. Sí, porque ahorita le voy a enseñar cómo están los demás. Aquí originalmente era el corral para todos los animales de la casa. Aquí las gallinas, que ahorita va a ver dónde ponían las gallinas. Aquí está la construcción de tipo, o sea, lo que hacía mi bisabuelo. Cantera, lodo, pero para que no se deslavara ni se fuera a caer, lo cubría de cal viva y nopal y arena. Ok, porque si no, pues imagínense con el agua. Se lo iba a ir desgastando. Mire, aquí todavía guardé un poquito de video porque les llama mucho la atención a la gente. Claro. ¿Dónde ponían las gallinas? Al grado que fíjese, yo lo iba a usar para guardar la herramienta, guardar los utensilios y todo. Pero cuando veo que a todo mundo le encanta aquí, ya digo, bueno, vamos a conservarlo como tal. Mire, lo único que le puse ya está creciendo todo, no es cierto. Mire. Oh, ahí, dale. Es donde ponían las gallinas. ¿Eso es para puras gallinas entonces? Sí, allí ponían. Wow, qué curioso. Ah, y es dentro es de barro, ¿verdad? Sí, son ollas. Es interesante cómo es que... Y si alcanzan hasta allá, me supongo. Es lo que digo, las estarrías sí tenían que ser hoy. Las vamos a volar. Sí, las aquí sí, fácil, pero las de arriba, sí, una gallina, por ejemplo, esa que tenemos ahorita de pelea, sí sube. Entonces, ¿este ya estaba cuando ustedes empezaron a remodelar? Sí, no. Wow. Aquí, de hecho, mire, lo que sea, es poco lo que se ha podido remodelar. Más que todo nos hemos concentrado a meter prados y plantas, y todavía, y ahora para colmo, mire cómo nos trató el invierno, pero la idea es llenar de plantas al máximo y de pastos. Que cuesta el mantenimiento, pero pues ese es lo atractivo. Claro. El baño nuevo que hice ahí para los eventos que se hagan aquí, pues igual con tejas y con tejas viejas,
para que no se vean contra... Voy a tumbar ya ese techo ahorita, porque de alguna manera ayuda también a las palomas mensajeras que tenemos aquí, que son las que han volado ya, algunas han volado ya más de 100 kilómetros, porque ya han hecho varios vuelos de Ixmiquilpan, de Cardonal, de Alfajayucan, de Tasquillo. Aquí están. ¿Y qué mensajes envían o por qué las palomas? Mire, cuando han sido eventos sociales, pues por ejemplo se casan en Ixmiquilpan y entonces los invitados les ponen una felicitación a los novios y aquí ya cuando llegan se lo ven. Cuando han sido eventos públicos ha consistido de que se manda igual, pues un mensaje a otra amistad que va a estar aquí. Y aquí ya lo terminamos con un evento con mariachis y con ballet folclórico y pues básicamente, y con una comida regional. Así se han hecho. Ahorita lo tenemos suspendido un poco, porque hasta que también se mejore el clima y reorganicemos nuestro trabajo, porque luego también ahorita están criando algunas palomas y si se llegaran a perder, pues se mueren las crías. No hay que volar a los papás, porque aquí la paloma mensajera tiene, bueno, creo que la paloma en general, tiene una peculiaridad, no es como las demás aves o como cuando menos los gallos o gallinas, que es lo que conocemos. Aquí sí, tanto el macho como la hembra tienen el mismo papel de crianza, igual le dan de comer a los hijos, igual están cubriendo los huevitos, se turnan un rato un macho, un rato la hembra, y cuando ya están crecidos los hijos, los dos les dan de comer. La paloma mensajera, ya por su característica natural, siempre tiende a regresarse, siempre se va a regresar a su palomar. ¿Pero por qué desde tan lejos? Porque se les ha investigado mucho y todo, al parecer tienen una especie de marca que se les va haciendo en el ojo, según el último estudio que salió, que vi por internet, y que cuando la suelta uno de muy lejos, como que es su brújula y se van sobre esa línea. Pero sin embargo, ¿cómo se comienzan a enseñar? Pues primero se les enseña que entren a su palomar, ya lo vimos ahorita, una trampa, que es la entrada, que entran pero no pueden salir. Ellas cuando comienzan ya a crecer se les enseña, pero ya cuando hay hijas de ellas, ellas aprenden viendo a sus papás. Y se van soltando poco a poco, más lejos, más lejos, más lejos. Por ejemplo, el primer entrenamiento es soltarlas aquí, que reconozcan todo su entorno. Después, como a un kilómetro, se sueltan dos, tres, cuatro veces. Luego a 3 kilómetros, luego a 6 kilómetros, luego a 9. Lo ideal es que anden por los 20 o 30 soltándolos. De aquí es Ixmiquilpan, prácticamente es un entrenamiento porque son 16 kilómetros en línea recta. Entonces es un juego para ellas, yo lo suelto y en 10 minutos ya están aquí. Muros que tienen esto, esas diagonales. Ok. Nadie me ha dicho, nadie ha podido saber qué cosa, por qué están así, ¿eh? Ah, ni usted sabe. No, nadie. Wow. No sabemos por qué están así, qué cosa eran. Como que está muy raro, ¿no? Si fueran bien horizontales, pues a lo mejor para poner velas, para volar cosas, pero así. Y curiosamente, las tres que existen son en los muros más antiguos. Okay. En los muros más antiguos. Está aquí, está en la bóveda que está enseguida y está allá afuera donde estaba el caballito. Son los tres muros, pero los tres coinciden que son los muros más antiguos. En la cocina todavía, bueno, en todo todavía nos falta mucho, ¿eh? En todo todavía nos falta. Ah, me recuerda a la cocina que hay en la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, más o menos el estilo. Sí, sí, sí. Es una cocina bonita, clásica. Sí, aquí lo que me falta ya abrir esa ventana. Tengo que meterle protección porque si no se mete la gente. Y ya se nos había metido alguna vez cuando estaba abandonado esto. Pero aquí es donde se pasa para los alimentos al comedor. Ah, ok, interesante. Aquí es donde se guardaban los trastes ya, toda la vajilla y todo esto, todavía está ahí, todavía agujeros, estaba tapizado de jarros, sí, todavía me tocó ver, tapizado de jarros y cazuelas y todo de barro. En el comedor existía la ventana, pero no como está ahorita, que le puse un solo cristal para que luciera más el paisaje. Vemos por un lado el Cerro Juárez, que es emblemático del estado, y por otro lado, otra vez volvemos al tesoro.
solo colorado. Ahí está el Cerro Juárez y el Cerro Colorado. Sí, un paisaje precioso. ¿Verdad? Sí. Por eso quise ponerle esta ventana. Y así de rústica, más rústica que esta, no puede ser, porque aquí afortunadamente el Bermejo es bastante rústico, entonces no es tan gravoso restaurar cosas. No es tan gravoso, porque pues estos son de vigas del techo de los techos que se han caído. Oh. La puerta esta es de los techos que se han caído. Y así tengo algunas ventanas y puertas. Esta sí es antiguísima, es antiguísima. Es de las más antiguas. Una de las características son sus bisagras. No sé si no, tenemos que verla por allá afuera. Pero son unas bisagras bien distintas a lo que ahora es la palita. Ajá. Es esta parte. Ahí está toda la familia, las fotos de los tíos, mis papás. Y esta pianola se recuperó después de 50 años que se fue de aquí. ¿A dónde se había ido? El problema de que el Bermejo, todos sí. Los hermanos se repartieron. Abandonaron el Bermejo y todos se llevaron cosas. Y lo que tenemos recuperado básicamente, porque lo tenía, era lo que le había tocado a mamá. Pero eso le había tocado a una tía, la que está ahí en la foto, y que está aquí también. Pero su hijo, ya que vio que comenzamos a restaurar aquí, me dijo, oye, ¿no quieres la pianola? No, pues claro que sí, mano, pues es el Bermejo. Ya la trajimos. Este espejo lo teníamos en la casa de mi mamá. Ese otro espejo también lo teníamos. Por eso son los que hemos recuperado. Hay los otros muebles. No son con la antigüedad que... Porque no son los originales. Aquí está así. Esta sí es original. Por ahí hay otras dos. Y aquí están los matrimonios de mi... Bueno, primero mis papás. Su hermano de mi mamá y su cuñada, su hermana de mi mamá y su cuñado, su hermano de mi mamá y su cuñada. Ahí están otras dos. Aquí está su hermana, una de sus hermanas fue la primera reina de Ixmiquilpan. ¿En serio? ¿La primera reina de Ixmiquilpan? En la feria de Ixmiquilpan. Interesante. Eso sí nadie lo sabía, ¿eh? Y aquí son varias tomas. Esto era lo que aquí siempre le dijeron el despachito, pero era lo que ahora decimos el privado de mi abuelo, de mi bisabuelo. Aquí está en la foto del corredor, ahorita donde están las bancas. Ah, pues se me olvidaba decirle, las bancas que están allá eran cuatro, si no mal recuerdo, nada más que una se le quedó a mi mamá, pues la que está. Y la otra que no se le quedó a mi mamá, que también está ahí, se la compró a una tía, pero igual son del Bermejo original. Aquí está mi bisabuelo con sus hermanas. Retratado en esa época. ¿Cuántas habitaciones en total son de la hacienda? Mire, habitaciones no son muchas porque son prácticamente estas y dos de acá. Pero son en total 32 bóvedas. Lo que pasa es que pues eran para almacenaje prácticamente la mayor parte. Aquí eran, y bueno, y para servicios del comedor, la cocina, cosas así. Pero, por ejemplo, aquí era la sala. Yo todavía sí me acuerdo que aquí, fíjese que lo que se cayó son los que eran de techos de madera, porque el mantenimiento se pudre, la madera y se caen. Lo que era construido de madera, pues sí se cayó, no, nadie les dio mantenimiento. Si se les hubiera dado mantenimiento, seguro que todavía existieran. Y yo tenía mi proyecto de techar esto. Pero, ¿qué cree? Que han venido hasta extranjeros y les encanta esto. Y se han venido a retratar novios y novias y todos 15 años. Aquí, por lo antiguo, por el que se está descascarando, porque está semicaído. Y dice uno, bueno, entonces, ¿qué hago? Pues ahora estoy pensando habilitar bien esto, sí. La recámara esta, la que sigue. Y dejar como esto, como un pasillo independiente como para los que se hospeden aquí. Que se hospedó aquí una familia, porque cabe perfectamente bien aquí una familia, y poner aquí unas mesas con sus sillas y su paraguas, para que inclusive puedan hasta salir en pijama y la gente pase por ahí y aquí estén independientes, estén aquí tranquilazos sin que nadie los moleste. Esa es una. Y cuando hay eventos, ahora también se usan mucho las salitas, esas lounge que le llaman, y que está usted también en el evento, pero aquí se quiere venir un rato a platicar, claro, ya con la puerta abierta para estar con... Y también vuelve a ser atractivo. Entonces, pues ahora son de las cosas que dice uno, ¿qué es lo que quiere el turista?
Me he encontrado haciendas de muy buen nivel, donde se paga muy bien, le paga muy bien el turista y todo, que tiene así de destruido, vamos a llamarle así. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Meten unos macetones, unas plantas, y eso es a lo que le estoy apostando ahorita. Más que restaurar, vamos a llenar de plantas por todos lados. Esa es la idea. Porque pues parece que es lo que le gusta a la gente. Esa parte, este es el que al comedor que le decía, mire, las bisagras igual. Cuando usted vea esto, quiere decir que es una puerta muy, muy antigua. Su chapa, fíjese. Quiero habilitar las chapas, como ve, voy a conseguir unas llaves. Ya ve que son muy grandes, ¿no? Pero para usarlas también. Les da, se ve suave, ¿no? Igual estos cuartos, pues la vista ahorita, pues aquí no está, pues. Pero imagínese así, ya quitando los barrotes, haciéndolo. También tiene una vista muy suave. Sí, la vista está genial. Ajá. ¿Y en qué, por ejemplo, ahorita, cuáles son las actividades del Bermejo? ¿Qué pasa si alguien nos quiere visitar? ¿En qué horarios están? Mire, ahorita estamos abriendo los domingos de 11 a 3, uh-huh. Abierto al público, todo ese tiempo, son 4 horas. Si quieren visitarlo entre semana, sí nos necesitan hablar por teléfono para hacer la cita y con mucho gusto a todos se les atiende, a todos los, no nos interesa inclusive que la conozcan. Y estamos haciendo las leyendas, que les hemos puesto así, de la historia a la leyenda, porque partimos de los personajes que vivieron aquí a lo de las leyendas. Así de rápido le digo, por ejemplo, los hijos de Leonor Bello, esto es historia, es cierto, yeah. Resulta que junto con el hijo de Hernán Cortés hicieron un movimiento en contra de la corona española. No querían que la riqueza ya se fuera a España, sino independizarse de España, la nueva España, de independizarse. Pero los descubren y los decapitan en México. Al hijo de Hernán Cortés, pues no, pues era otro personaje, creo que se lo llevan a España, en fin. Pero a los hijos de Leonor Bella los decapitan y pues pierden además su herencia, además de la vida, pues pierden todo. Y entonces ya la leyenda consiste aquí, que aparece uno de sus hijos que viene a rescatar su propiedad, pero sin cabeza, porque pues lo decapitaron, es parte de la leyenda. Otra leyenda pues es que Leonor Bello en un documento aparece con una fecha donde murió antes de ser dueña de aquí. Entonces lo manejamos, seguramente es una falla, alguien que no se dio cuenta bien de la fecha, se equivocó. Y resulta que Leonor Bello, pues entonces aquí se aparece el espíritu de Leonor Bello y que no quiere que venga nadie de seres vivos porque ella es un espíritu que ha vivido toda la vida aquí. Ella es la famosa gorda. Es una paloma domesticada, ¿verdad? Sí, sí es mensajera, pero o sea, domesticada. ¿Y ella vuela entonces en todo? ¿Es libre? Sí. Lo que pasa es que ella la crié desde muy chiquita. Su mamá le pegaba y la lastimó muy feo arriba de la espalda. Entonces yo la agarré 4 de sus hermanitos y las metí a mi cuarto. Y yo les daba de comer, les daba de beber. Ya después crecieron, de las 4 se fueron 3 al palomar y nada más la gorda se quedó conmigo y a la fecha se duerme conmigo en mi cuarto.